¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de herramientas. Vamos a ver hoy el destornillador de golpe o destornillador de percusión, también conocido como destor golpe. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es esta herramienta? Bueno, pues no es ni más ni menos que un destornillador un tanto peculiar. Como podemos ver, que se compone, bueno, pues de un cuerpo bastante fuerte, una punta donde lleva mecanizada el alojamiento para las diferentes puntas que podemos utilizar, y en su interior tiene un muelle, ¿perdón? Bien, ¿para qué sirve este curioso elemento? Bueno, pues este elemento sirve tanto para apretar como aflojar tornillos. Bien, porque su acceso sea difícil, o bien porque no podamos emplear una herramienta neumática en ese sitio, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta que lo que hace es convertir el movimiento lineal en un movimiento de giro, ¿de acuerdo? Lo que se hace es golpear con un martillo, con una maza en este extremo, y el movimiento hacia adelante pues se transforma en un movimiento rotacional de la cabeza, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. Se utiliza mucho, sobre todo en el departamento de carrocería, para quitar sobre todo, bueno, pues tornillos de bisagras de puerta, tornillos de anclajes de puerta, etcétera, que, bueno, pues porque bien estén corroídos, estén oxidados, o bien porque se han deformado su forma intentando desmontarlo con otro tipo de herramientas, y bueno, pues lo único que nos queda ya es utilizar el de estos golpes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues tenemos dos circunstancias bastante importantes que nos benefician a la hora de utilizar esta herramienta. En primero es su efectividad, es una herramienta altamente efectiva. Vamos a conseguir un alto par de giros en un momento de tiempo muy pequeño, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, porque la forma de utilización normalmente se hace apoyando la punta en el tornillo que queremos extraer y luego pues le aplicamos golpes en este extremo, con lo cual aprovechamos de que si la punta o la cabeza del tornillo, perdón, está dañada, bueno, pues el golpeteo lo que va a hacer es clavar la punta del destornillador y mejorar el agarre, ya que tendremos la cabeza un tanto deteriorada, ¿de acuerdo? Su funcionamiento ya es sencillo, ya os lo he explicado. Simplemente hace transformar el movimiento lineal en movimiento rotacional. Bien, veamos cuál es el misterio, cuál es el secreto de cómo funciona este tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Bueno, pues traemos la punta que hemos puesto antes. Aquí hay un ciclip, que es este de aquí, que ya lo quité antes para ahorrar tiempo. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos ahora es extraer este anillo de retención, que pondremos aquí. En algunos tipos de destornilladores de golpe, pues aquí lo que tenemos es un eje que atraviesa directamente. En este modelo, pues lo que hay son dos bolas de acero. ¿De acuerdo? Como habéis podido ver, son estas dos bolitas de acero. Voy a ver aquí. Esperemos que no se pierda. Que lo que hacen es deslizarse por estas rampas que tiene aquí en la punta. Entonces, bueno, pues ya podéis comprender cuál es el sistema, ¿no?, de funcionamiento. Bastante simple. La bola está condenada a circular por esta rampa y también queda condenada al mismo tiempo en la carcasa exterior. Por lo tanto, cuando se mueve,
pues lo único que puede hacer es, cuando golpeamos, pues lo único que puede hacer la punta es girar. Cuando bajamos la punta, cuando bajamos la carcasa exterior, pues lo único que puede hacer la bola es aplicar un movimiento de giro en la parte interior de la herramienta. ¿De acuerdo? Bastante sencilla. Y dentro, pues lo que hay es un muelle. No hay nada más. ¿De acuerdo? Es una herramienta muy, muy, muy sencilla. Si nos damos cuenta, la longitud del muelle es bastante corta y tenemos que el resto del cuerpo es macizo. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es una herramienta que ha sido diseñada para ser golpeada. ¿De acuerdo? Y podremos darle, pues, con bastante fuerza. ¿Ok? Bien, llegado a este punto, hemos hablado de la fuerza. ¿Cuánta fuerza aplicar? Bueno, pues tanta como sea necesaria. Siempre utilizaremos, en la medida que nos sea posible, martillos de fibra o mazas de fibra. También hay unas mazas que tienen en su interior arena y lo que hacen es aumentar el impacto, ¿de acuerdo? Con el objeto de no dañar nuestra herramienta. Pero bueno, aquí podríamos dar por válido también utilizar cualquier tipo de martillo que tengamos a mano. ¿De acuerdo, amigos? Pues bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a volver a rearmar la herramienta y vamos a verla en uso. ¿De acuerdo? Bueno, pues armarla lo único que necesitamos es un poquito de habilidad. No hace falta tampoco gran cosa. Bien, hemos puesto una bola con su casquillo. Y ahora vamos a intentar poner la otra. Y si mantenemos todo presionado, lo que nos queda es introducir el anillo y el clip que lo mantiene todo unido en su sitio. ¿De acuerdo? Podemos ver, pues vuelve a funcionar. Bien, pues pasemos ahora a ver un ejemplo práctico de cómo se utiliza el destogolpe. Lo preparo todo y nos vemos ahora. Bien, en primer lugar lo que haremos será seleccionar la punta adecuada al tornillo que queremos quitar. En este caso un tornillo Phillips. ¿De acuerdo? Y posteriormente lo que haremos será seleccionar el giro, el lado de giro al que queremos que actúe la herramienta. Si queremos que gire a la izquierda o queremos que gire a la derecha, como habéis visto antes, según las rampas que tiene en su interior. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que haremos, bueno, pues será sujetar la herramienta firmemente y aplicarle con el martillo. Yo en este caso utilizaré una maza. ¿De acuerdo? A ver si lo podemos hacer para que podáis ver cómo es el giro. No sé si habréis podido ver cómo ya ha soltado. En caso de que queramos apretar, bueno, pues el procedimiento es el mismo, pero la inversa, es decir, prepararemos la herramienta en el lado de giro normal hacia la derecha y daremos golpes. Podéis ver cómo la punta va girando hasta que alcancemos el apriete deseado, ¿de acuerdo? Como habéis visto, la punta se clava, que es lo que yo decía antes, en caso de que la cabeza del tornillo ya estuviese un tanto deteriorada, pues el golpe, el golpeteo que le damos, bueno, pues lo que hace es mejorar el agarre. Y nada más, amigos,
Hasta aquí esta presentación de esta herramienta, indispensable en el taller. Y bueno, un tip interesante que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprarla es que la podemos encontrar tanto con cabeza fija como este modelo, como con la cabeza intercambiable. Es decir, esta cabeza sale de aquí y lo que tiene en el interior es un cuadradillo de media pulgada, exactamente igual que el de la llave de vaso, ¿de acuerdo? Que es mucho más versátil que este modelo, puesto que aparte de ponerle las puntas que vienen en su juego, pues también podremos utilizar cualquiera de las llaves de vaso que tengamos en nuestro taller. ¿De acuerdo? Si optáis por la opción de las que traen cabeza intercambiable, bueno, pues podremos conseguirlas tanto con cuadradillos de media pulgada como con cuadradillos de un cuarto de pulgada. ¿De acuerdo? Pues nada más, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.